Una luz de esperanza se enciende para los católicos mexicanos. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha dado a conocer los lineamientos generales de reapertura al culto religioso durante esta pandemia. Se divide en tres fases y cuando el semáforo de alerta en Puebla sea verde, comenzarán a ser aplicadas. En la fase 1 se determinará el momento en que los fieles podrán asistir a los templos católicos de la ciudad para las celebraciones eucarísticas dominicales y feriales. Será en grupos pequeños o moderados, de acuerdo con el espacio de cada lugar, siguiendo todas las medidas preventivas sanitarias. La fase 2 contempla la reactivación de agendas de los movimientos y grupos a nivel parroquial y diocesano. Se pide monitorear los semáforos que la Secretaría de Salud irá actualizando semanalmente para permitir la reanudación gradual de las actividades, así como seguir observando estrictamente la sanitización de las personas, inmuebles y el distanciamiento social. En la tercera y última fase se permitirá con normalidad la vida pastoral ordinaria de las diócesis y parroquias, donde deberá existir una distancia de 1.5 metros en cualquier dirección, dentro y fuera de los templos. Además, un grupo de laicos ayudará a sanitizar las manos de las personas con gel antibacterial, así como el acomodo de las personas al momento de ingresar. Fernando Mendoza, Azteca Noticias.